Buenas tardes, seguidores de la República. Hoy en Conversemos la República tenemos cuatro invitados de uno de los sectores más dinámicos, más importantes y que significa empleo, significa oportunidades, significa un montón de cosas a nivel de lo que es ser un impulsor de la reactivación económica. Hoy invitamos a representantes del sector de servicios compartidos o centros de servicios compartidos. Está por acá doña Lisbeth Cardona, que es directora de Recursos Humanos de Western Union. Don Roy Mena, que es director de Sykes y también presidente de la Cámara de Centros de Servicios Compartidos. Don Alberto Mariani, que es el Country Manager de IBM. Y don Fernando Calderón, que es el director de Comunicación y Relaciones Gubernamentales de Procter & Gamble. Muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a conversar, vamos a ver varios tipos de acciones que empezamos a desarrollar y tiene que ver con un tema que pasó ahora a finales del 2020, algo muy llamativo para este tema del enriquecimiento de este ecosistema, que fue las oportunidades que se dan ante la reforma del INAH y todo el análisis general de competitividad del país que se puede desarrollar desde este sector tan importante. Don Roy, muy buenas tardes y por favor nos regala sus comentarios respecto a este tema. Muy buenas tardes, Fabio. Buenas tardes para todos los que nos están viendo. Agradecerte primero por este espacio que nos brinda a CAMSCAP. Voy a hacer una pequeña corrección y me disculpo. Cámara de Empresas de Servicios Corporativos de Alta Tecnología. El subsector o las empresas de servicios corporativos son uno de los tipos de empresas que conforman CAMSCAP. Tenemos, además del shared service, que es el servicio corporativo, tenemos contact centers, tenemos servicios digitales, tenemos oficinas regionales en el país, o sea, tenemos el BPO, el outsourcing, o sea, tenemos diferentes tipos que nos conforman. Pero muy agradecido con vos y con la República por ofrecernos este espacio. Quiero hacer un pequeño disclaimer para quienes nos ven. Estoy atendiendo la situación importante lejos de la oficina y de casa. Entonces estoy en un parqueo atendiendo esta llamada. Y bueno, qué fabuloso es que ahora no dependemos de una oficina física para poder hacer trabajo. Y dentro de las cosas buenas que nos ha dejado esta crisis es cómo las diferentes industrias han logrado avanzar en plataformas digitales para ser más efectivos, más expeditos, más eficientes. Y bueno, tenemos esa gran posibilidad de conectarnos de donde sea que estemos y poder trabajar y poder ser productivos. No importa ni la geografía, ni el lugar, ni la hora. Entonces, muy agradecido, Fabio, y efectivamente, este sector y también un fraternal saludo para mis colegas de la Cámara y de las empresas aquí representadas. Ese sector ha tenido un crecimiento exponencial. Primera empresa en el país, julio del 95, ACE Technologies. Posteriormente, todas las empresas que estamos acá, a excepción de IBM, que entró por allá del 2005, 2006, ahora me corrige Alberto, pero tanto Procter & Gamble como Western Union ingresaron al país en el año 87, no, 97, perdón, en el año 97, y se dentro del 95. En el 99, Sykes compra la operación de ACE Technologies en el país, y para entonces, año 99, éramos apenas 800, 700 personas bilingües en un grupito de cinco empresas. Esas cinco empresas ofrecían esos 700, 300 trabajos bilingües al sector. Y hoy, ¿verdad?, tenemos la dicha de ser más de 180 empresas del sector con más de 82 mil empleos. Bueno, esos son los números de CINDE al final del año pasado. Y además, un sector que crece dinámicamente año tras año. Solamente el año pasado habrá aportado unos 10 mil, 12 mil nuevos empleos al sector. Y contribuye con la no pequeña cifra de 7.4, 7.6, hay entre 7 y 8% del Producto Interno Bruto. Así que claro que nos interesa hablar del sector, de las oportunidades, de los retos que vemos,
y del posicionamiento de Costa Rica en el contexto de los mercados globales. Perfecto. Comentaba al puro inicio, Roy, que me parece que es un tema importantísimo para el sector y ahorita conversamos también con el resto de los invitados, pero para cerrar esta idea, que es el tema de lo del Instituto Nacional de Aprendizaje, ¿no? A finales del año pasado se le da una fortaleza, se le da una reforma y eso significa también un montón de acciones y oportunidades para los costarricenses y para empezar a formar parte de un sector tan importante como el que ustedes representan. Bueno, tenemos que hablar de competitividad cuando hablamos de este sector y cuando hablamos de país. Y cuando hablamos del crecimiento y las oportunidades, tenemos que hablar de todos los esfuerzos para ser cada vez más competitivos. Las empresas aquí representadas y a través de la Cámara, venimos teniendo conversaciones con el INEA desde hace muchísimos años. Y el INEA, desafortunadamente, dentro de su constitución y la forma en que operaba, tenía muchas amarras que no le permitían tener la flexibilidad de poder contratar profesionales, desarrollar clases de forma expedita que satisfagan la necesidad del país e incluso invertir más en el desarrollo de personal bilingüe. A partir de las jornadas de reflexión y discusión que se dan en el año 2019 con todos los sectores del país, productivos, y ahí estuvimos muchos de nosotros, incluyendo los sectores políticos, diputados, tuvimos a los solidaristas, a los cooperativistas, todos tuvieron algo que aportar, que decir, y lo correcto era quitarle esas anclas y esas amarras a Lina para que pudiera, a través de una ley, renovarse, transformarse y responder a las necesidades de nuestro entorno y hacia las tendencias mundiales que incorporan las tecnologías disruptivas. Dentro de esto, sabemos nosotros que, uno, la formación en conocimientos de tecnologías son relevantes, pero cualquier esfuerzo que se haga, tanto en tecnologías como en ciencias contables, como en alguna de las otras áreas que son tan requeridas en nuestro sector, tanto como en otros, que tienen que ver con exportación, ya sea servicio de bienes o principalmente, se requiere que sean bilingües. Entonces, cualquier esfuerzo que se haga en tecnología, Fabio, si no tiene el componente del inglés a la par como segundo idioma, es un esfuerzo que va a tener muy poco retorno. Mas, sin embargo, cuando el país se aboca a trabajar, y aquí estamos hablando de Lina, porque Lina tiene ese mandato de ser el que dé continuidad en la educación a nivel técnico y permita transformar también competencias, generar competencias y transformar conocimiento, actualizar conocimiento de lo tradicional, de las industrias que tradicionalmente ya está funcionando, a esas nuevas tendencias que nos pone en el radar de los grandes inversionistas. Siendo Costa Rica por los últimos años teniendo un lugar de privilegio para la inversión extranjera directa. Entonces, claro que es relevante que Lina pueda renovarse y no pensar ya en grupos de cientos de personas que se gradúan por año, sino de miles de personas que se gradúan por año. Y además, no solo concentrar estos esfuerzos en la GAM, sino pensar cómo elevar el conocimiento, uno, de el inglés, que es como la llave que nos permite ingresar a este sector, y dos, sobre ese conocimiento de un idioma, ir construyendo, ya sea en paralelo o una vez terminado esto, ir construyendo conocimientos en tecnología. Costa Rica ha gozado, y la firma Collins, ¿verdad?, nos ha puesto en varios años como el país cuya preferencia para los grandes inversionistas mantiene el primer lugar en toda América Latina. Pero cuando hablamos de competitividad, Fabio, aquí también tenemos que hablar de que Costa Rica es un país caro. Tenemos que hablar de que en países como El Salvador se hace lo mismo que Costa Rica hace con un 10, 12% menos. Pero bueno, El Salvador tiene 6 millones, 7 millones de habitantes. Pero si vemos hacia Sudamérica, podemos ver países como Colombia, que tienen más de 50 millones de habitantes y que pueden hacer lo mismo que hace Costa Rica a un 20 o un 25% menos. Entonces, eso sí es una amenaza, Fabio. Y entonces, sí, como país tenemos que hacer cosas. Y
el papel que llega a jugar el DINA en todo esto es relevante. Hoy inclusive hay un artículo en otro medio impreso donde se le entrevista al presidente ejecutivo y habla un poco de cuál es este plan para este año, donde ellos inclusive van a poder contratar a terceros, cosa que no podían hacer antes, el tercero que tenga el conocimiento para poder avanzar en esta dirección va a poder ofrecer esos servicios a DINA, y sea que DINA tenga los instructores, las capacidades y los conocimientos o no, vamos a poder movernos en esa dirección. Necesitamos miles de personas que hablen inglés cada año, miles, ¿verdad? Y no estamos hablando ni 2 ni 6 mil. Si el sector está generando 5 mil, 6 mil, 7 mil nuevos empleos, y solamente el año pasado generó más de 10 mil en términos de, o en contexto de pandemia, estamos hablando de por lo menos unas 10 mil, 15 mil personas que estén recibiendo inglés, pero con un plan de construir conocimiento en tecnología también, para que la oferta de Costa Rica, la propuesta de valor de Costa Rica, sea de un más alto valor agregado a esos mercados que andan buscando cuáles son esas geografías, dónde se pueden instalar sus operaciones o cuáles son esos países que pueden vender a un buen precio los servicios que tal vez ellos ya no pueden suplir o que son muy caros en sus propios mercados. Claro. Es muy, muy buena la intervención, Roy. Voy a entrar con Lisbeth porque obviamente es un tema que para ella debe ser prioritario desde su, obviamente, empresa en la que trabaja, pero además por el puesto que desempeña en la parte de relaciones, ¿no? Humanas. Lisbeth, bienvenida. Desde la perspectiva de, obviamente, todo lo que desarrollas con Western Union, el tema del bilingüismo, sin duda alguna, es importantísimo. Todo el tema de lo que es la formación en edades tempranas hoy es algo que se ha dejado a veces tal vez de lado, debería de fortalecerse. Obviamente todo el tema de la reinvención de este modelo que utilizamos en el país para los temas del sistema educativo, lo que es el bilingüismo como tal. Y por supuesto, ¿por qué no hasta tomar en cuenta algo que tiene que ver con las generaciones adultas, ¿no? Lisbeth, bienvenidas y muy buenas tardes. Muchas gracias y gracias por la invitación y definitivamente son temas apasionantes y esperaría, Fabio, que no sea solo apasionantes para los que somos profesionales en recursos humanos, sino para todo lo que es el liderazgo de las empresas. Y realmente entendamos que todos somos responsables porque Costa Rica empiece a tomar una nueva cara, que es con el bilingüismo. Tenemos las oportunidades, no solamente de la mano de Lina, que con toda esta transformación que está realizando es una gran oportunidad para que las empresas grandes podamos estar participando en la currícula que tienen y qué es lo que realmente el país necesita y poderles ayudar a entender cómo es que debemos de formar a esos nuevos profesionales. Pero me gustaría, Fabio, antes de tal vez ahondar en ese tema, irme todavía un poco más atrás, y es desde la escuela y colegio, de los colegios públicos aquí en el país. Costa Rica ha tenido un estandarte enorme, y es no tenemos ejército, invertimos en la educación de nuestra gente. Gracias a esa educación, muchos de los que estamos acá sentados hemos tenido grandes oportunidades hoy de poder trabajar con grandes empresas como las que representamos, porque recibimos siempre educación de primera calidad, donde nos concentrábamos no solo a entender qué es lo que pasaba en Costa Rica, pero qué es lo que pasaba en el mundo. Siempre queriendo ahondar en no solo terminar la escuela para ir al colegio y luego ir a la universidad y tenemos que sacar una maestría y tenemos que aprender otro idioma. Y realmente ese empuje continuo por ser mejores, irnos formando como mejores personas y mejores profesionales. Hay un punto de la historia en el país donde se quebró un poco ese empuje a la educación. Y es a donde debemos de retomar para que el bilingüismo sea real. Se está invirtiendo muchísimo tiempo en los colegios públicos o en lo que llamamos la secundaria en dar inglés de primero a quinto año de colegio. Sin embargo, las personas no están saliendo bilingües. Y ahí simplemente es que hay un gap, hay un hueco en esa educación donde tenemos que ver qué es lo que está pasando con los programas que se les están dando a los estudiantes que no están saliendo bilingües. Porque la capacidad intelectual y las ganas sigo creyendo que la tenemos, sigo creyendo en que nosotros los costarricenses y bueno, definitivamente también
muchas personas que han venido a otras nacionalidades que han venido a vivir a nuestro país tienen ese empuje y esa sed por la educación. ¿Cómo entonces vamos a replantear? Hoy tenemos un gran logro, como decís vos, por medio del INAH y toda esta renovación que quiere hacer, pero ¿qué tal entonces también si nos concentramos en irnos más atrás y ver cómo vamos a hacer los cambios que el país nos pide a gritos que debemos de realizar? Hoy los muchachos que van a colegios técnicos, quiero decir, y así aprovechar el programa para hacer un reconocimiento enorme por lo que se está haciendo en los colegios técnicos de nuestro país, donde esos muchachos llegan a nuestras empresas y realmente lo dejan a uno boquiabierto desde la disciplina, desde el conocimiento, el nivel de buena educación que tienen y que realmente hacen que nosotros brillemos como empresas. Ese mismo quiere decir que lo tenemos, el conocimiento lo tenemos, las técnicas lo tenemos porque ya en esos colegios técnicos están. ¿Por qué tienen que quedarse solo ahí? ¿Qué es lo que como país debemos de invertir para que esa misma forma en que se realizan, esas mismas técnicas que tenemos en estos colegios pasen para el resto de los colegios públicos nacionales y que podamos ir desde la escuela? Ahí es a donde a mí me gustaría levantar una bandera como costarricense, como profesional, como líder en recursos humanos, como representante de una empresa transnacional y decir que en Costa Rica sí podemos llegar mucho más lejos. Como bien decía mi colega Roy, sí tenemos competencia en otros países, no sería un poco iluso negarlo o hacernos de la vista gorda al respecto. Pero sigo creyendo que Costa Rica tenemos toda la capacidad para seguir siendo un país donde podemos atraer gran inversión extranjera y que empresas como las que representamos le han apostado al país y tienen más de 20 años de estar acá, porque podemos ver que cuando invertimos en la educación, como en estos chicos que nosotros traemos a las empresas, e invertimos en su educación, la respuesta es inmediata, es excelente y nos trae grandes resultados. Perfecto, Lisbeth. No, y muy interesante lo que estás diciendo y claro, por supuesto, es parte de ir desarrollando y buscar a buscar ese alineamiento con tendencias que dan mercados internacionales. Y aquí voy a brincar de Lisbeth, voy a irme así con Alberto Mainieri. Alberto, al manejar, ser country manager de una empresa también multinacional y de gran relevancia a nivel mundial como lo es IBM. Creo que es un tema muy llamativo, Alberto. ¿Cómo está el país? ¿Cómo está haciendo esa forma de alinearse hacia lo que es la cuarta revolución industrial? Toda la oportunidad que existe en mercados tan importantes de alta tecnología como es uno de los que manejas. ¿Qué hace falta? ¿Dónde estamos desarrollando ese tipo de cosas? Porque si el bilingüismo es una de las cosas que tenemos que impulsar, creo que también debemos impulsar a nuestros jóvenes a buscar ahora mayor conocimiento con todo lo que tiene que ver con la alta tecnología. Alberto, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias y muchas gracias por la invitación. Claro, muy importante la parte de TI, de tecnologías de la información en este panorama. Y para darte unos datos, bueno, el mundo y las empresas se están transformando hacia la digitalización, la nube, inteligencia artificial. Y te digo que la inteligencia artificial va a transformar el 100% de los empleos, industrias y profesiones. Y de acuerdo a un estudio que hizo IBM, el Institute of Business Value de IBM, en los próximos años más de 120 millones de trabajadores de las 12 principales economías más importantes van a tener que reentrenarse o recalificarse para poder trabajar con inteligencia artificial y la automatización inteligente. Entonces es algo que viene y no lo podemos obviar. ¿Cuál es el nuevo profesional que se busca? Es mucho más tecnológico, analítico y especializado, ¿verdad? Entonces es crítico, como se mencionaba, el fortalecimiento de las carreras STEM en el país y, por supuesto, el idioma. Como otro dato importante en nuestro país, las carreras STEM, según información de CINDE, generaron 13.000 nuevos empleos solo en el 2018. Y se piensa que se van a generar unos 35.000 empleos entre el 2018 y el 2022.
en Costa Rica en esa área. Ahora, para darte un poco de mi experiencia, nuestra experiencia como IBM, bueno, nosotros de un mismo estudio sabemos que en el mundo hay una escasez de por lo menos 2 millones de profesionales en ciberseguridad. Y ese número va creciendo. Ciberseguridad va a ser crítico en los años a venir. Y nosotros en IBM Costa Rica tenemos un centro de excelencia de ciberseguridad y hemos crecido año a año desde que empezamos a dar los servicios. Entonces podemos ver reflejada esta tendencia mundial en nuestras operaciones. Entonces, definitivamente es algo que existe y la escasez que hemos tenido de encontrar ciertas habilidades en el mercado de Costa Rica no nos ha dejado crecer a la velocidad que nos gustaría. Entonces, definitivamente hay una oportunidad para el enfoque en carreras técnicas y en roles técnicos para las generaciones que vienen. Más o menos para darte una idea de los perfiles que se buscan en no solo IBM, pero en las empresas tecnológicas, son ingenieros de sistemas, ingenieros de software, especialidades de ciberseguridad, data scientists, project managers tecnológicos, programación y entre otros. Pero muy importante, todos con buen inglés. Entonces, para hablar un poco de lo que estábamos hablando de Lina, no solo el inglés es necesario, también necesitamos empezar a enfocar hacia carreras tecnológicas, que esto es alto valor, ¿verdad? Esos trabajos menos transaccionales son trabajos más digamos, más complicados con mayor ganancia. Entonces, el high value es hacia donde nos tenemos que enfocar, ya que los trabajos muy, muy repetitivos van a ser automatizados o se puede hacer mucho más barato en otros países. Entonces, el high value, la parte tecnológica, es un enfoque importante en el que nos tenemos que ese es nuestro trayecto, por lo menos desde mi punto de vista. Ok, no, perfecto, Alberto. Y creo que sí, sin duda, todo lo que estás indicando, esos nombres prácticamente que estabas indicando son claves para las personas que hoy están diciendo, bueno, ¿qué estudio? ¿En qué me capacito? ¿En qué me desarrollo? Pensando en tener un buen empleo, en poder conseguir un empleo en un tiempo más rápido, digámoslo desde esa perspectiva. Y bueno, ahí efectivamente Lina podría hacer un desarrollo también bastante interesante en todo esto. Y por supuesto, todo el apoyo que ya las empresas multinacionales desarrollan. Voy a irme con el otro invitado y ahora con cada uno de ustedes para no dejar a Fernando, como quien dice, tirado. Fernando Calderón de Procter & Gamble. Fernando, hay un modelo en el país que obviamente es muy criticado desde lo positivo hasta otros que le toman otras cosas negativas, como es el tema de las zonas francas. Para mí y para lo que representa siempre la República, es un modelo increíble, algo que el país debería de seguir impulsando, debería dar más fuerza para que empresas como ustedes tomen, además de lo que ya hacen como empresa, de lo que ya hacen como reclutadores de personal, también entreguen encadenamientos locales, inspiración para creación de nuevos empresas que puedan apoyarse a nivel de lo que ustedes conocen. Fernando, un gusto saludarte y bienvenido acá a Conversamos la República. Gracias, Fabio, por el espacio. Un saludo a tus colegas y a toda la audiencia que nos está viendo y escuchando. Así es, este es un tema competitividad, ¿no? Y ya lo hemos hablado un poquito. Además del talento humano que sigue posicionando al país como un lugar atractivo, ¿no? Además de las áreas de oportunidad que hemos tocado, hay otros puntos, ¿no? Que tiene el país que son estratégicos, ¿no? Además de la ubicación geográfica, la estabilidad política y económica, la cercanía con uno de los mercados más importantes del mundo, que es Norteamérica, es el tema del régimen de zona franca, ¿no? Un régimen de incentivos fiscales. Este régimen, sin duda, ha sido un éxito para el país, ha sido un dinamizador de la economía, sobre todo probado en épocas de pandemia. Y es importante, ¿no? Que se mantenga su seguridad jurídica y además que se mejore, ¿no? Ahorita estamos en una situación de alta competencia con otras localidades, otras geografías, donde estamos viendo donde Costa Rica pues está empatando y en muchos casos perdiendo el partido.
No solo hablamos de América Latina, ¿no? Como un sector altamente competitivo, sino también Asia y Europa del Este. Y esto si lo relacionamos un poco con lo que nos comentaba Alberto, la digitalización de los procesos, todo está en la nube, ya sean son procesos globales que puedes ejercer o servir desde lugares remotos, pues ya hay que abrir, ¿no? Ya el picture ya se hace un poco más grande y tu competencia no es acá cerca, sino que ya es a nivel mundial. De ahí que es un régimen muy, muy importante, ¿no? Las multinacionales, como las aquí representadas, como las agremiadas a CAMSCAT y Procter & Gamble, por ejemplo, pues tomamos la decisión de invertir en Costa Rica, en el caso nuestro hace más de 21 años, más o menos, y desde ese entonces el régimen de zona franca ha sido uno de los principales drivers para invertir y seguir invirtiendo en el país. Hay estudios hechos por el mismo gobierno, que demuestran que por cada dólar de exonerado se le está devolviendo al país 2.5 veces ese dólar. Y este ROI se traduce pues en varias cosas, ¿no? Obviamente en salarios, ahí va en cargas sociales, son millones de colones, retención impuestos de salario, por ejemplo, también toda la inversión que hacemos las multinacionales en el desarrollo de talento, ¿no? Estamos hablando qué se puede hacer afuera con partnerships, ¿no? Con toda la academia, el sector educativo, pero lo interno, lo cierto es que nosotros invertimos millones de colones para el desarrollo de nuestro talento. Idioma, habilidades técnicas, habilidades blandas, lo cual ha hecho que el sector se haya hecho bastante maduro y riquísimo en conocimiento, ¿no? Eso por un lado. También tenemos todo el tema de inversión en los encadenamientos, ¿no? Que generamos a nivel local. Las empresas que nos brindan servicios, ¿no? Generan decenas de miles de empleos directos, ¿verdad? Con las bondades que eso implica. Y también todo el impacto social, ¿no? que genera el sector. Somos compañías que tenemos un propósito corporativo muy importante. El sistema de triple utilidad es clarísimo, es parte del negocio, es parte de por qué hacemos negocio en realidad. Y son empresas que en temas de equidad de género, de igualdad de inclusión, son empresas pioneras, son empresas modelos a seguir en temas de impacto a la comunidad, con programas de responsabilidad social empresarial. El tema ambiental es súper importante también. Entonces son cosas que ya están arraigadas desde hace muchos años en las multinacionales, que han venido permeando también a la empresa local, ¿no? Y vemos como ya mucha empresa familiar, ¿verdad? Está siguiendo los pasos, más que Costa Rica es un país muy pro el ambiente, pro la comunidad social. Entonces hemos hecho un fit muy bueno a la hora de invertir en el país, ¿verdad? A grosso modo, yo creo que esos son como los elementos claves que podríamos detallar, ¿no? De por qué el sector de zona franca es importante, ¿no? Es importante mantener su seguridad jurídica, inclusive ver cómo podemos mejorarlo, ¿no? Porque sin duda alguna hay miles de zonas francas en el mundo. Y algunas están innovando de una manera increíble y nos estamos quedando atrás, ¿no? Entonces, en lugar de estar viendo a ver qué trabas le ponen al sector, al régimen de zona franca, deberíamos estar pensando más bien, bueno, ¿cómo nos hacemos más competitivos? ¿No? Claro. Aquí lo ideal es estar por 10 años más, ¿verdad? 20 años más, no ser cortoplacistas y como una empresa multinacional, tenemos que ver el long term, ¿no? Son 10 años, ¿no? Y si en ese long term, claro, no van a poner un 5, no vamos a poner un 5. Sí, claro, por supuesto. Hay varios temas entre lo que los cuatro conversaron que me recae en creo que es algo elemental en lo que se está hablando. El crecimiento del talento, por un lado, y la segunda, toda la evolución que hace el sector para que exista un proceso de mayor valor agregado. No se quedan en una sola cosa. Lo que pasó cuando ustedes entraron al país es muy diferente a lo que cada una de sus empresas desarrolla hoy, y creo que también lo decía muy bien Alberto, ¿verdad? Cómo pasamos de ser nada más ahí como es un call center de algo que ve con temas tecnológicos, ahora hasta pensamos en sacar a costarricenses a otros lugares, a otras latitudes para que aprendan un poco más del desarrollo y todo lo que significa la alta tecnología. Me encantaría conocer un poco de lo que las cuatro compañías desarrollan en estos aspectos y podemos conversar si quieren, pues, para hacerlo ordenado. Empezamos con Roy, entonces Roy, si querés empezamos con vos y luego vamos con Lisbeth, Alberto y terminamos otra vez con Fernando. Claro que sí, muchas gracias Fabio. Y bueno, antes de decir qué hacemos,
Yo sí quisiera volverme un paso atrás para hacer referencia a lo que indicaba Fernando. Uno, porque las empresas que están en el régimen no son empresas que vienen a tomar lo que a los costarricenses les pertenece. Y aquí se los estamos diciendo costarricenses de corazón. Si alguien tiene alguna duda, que nos revisen, pero todos los que estamos en este foro somos personas que por muchísimos años, o más de 2 décadas, incluso hemos estado involucrados con ese sector, tratando de siempre devolver más al país, siempre aportar más al país. Dos elementos importantes es que creo que este dato lo tiene más claro, los tiene más claro también Fernando, porque Fernando también es miembro de la junta directiva de Asofras. Creo que es Fernando, un 70, entre 70 y 80% de las personas que trabajan en el sector de servicios corporativos venimos de colegios públicos, ¿verdad? Entonces, si las personas o el costarricense o la opinión pública se crea con elementos de que estos son empresas que tienen puestos solo para los ricos, eso es falso, ¿verdad? Solo para las personas que estudian en colegios privados y que tienen la oportunidad de salir del país y estudiar afuera, eso es falso. Los datos son contundentes. Entre un 70 y 80% de toda la fuerza laboral provienen de sector público, educación pública, pasando inclusive por nuestras universidades públicas. Pero también está el tema de que adicionalmente a los millones de dólares, y estamos hablando de más de un 7, dijimos entre un 7 y 8% del Producto Interno Bruto generado por las exportaciones en servicios de ese sector, también están esos miles, porque son miles de puestos indirectos en encadenamientos. También está la transferencia del conocimiento y también está la movilidad social, que es un resultado inminente, claro, ¿verdad? Las personas hacen una carrera. Este sector no es un sector, como algunas personas pensarán, es como para que nuestros hijos o para ir un ratito mientras estudio, un par de años. No, estamos hablando de que hace más de 20 años éramos solo 800 personas en este sector. Hoy somos más de 82 mil y seguiremos creciendo. Entonces, hacer una pequeña parada en ese sentido. Las empresas aquí representadas y muchas otras que pertenecen a la Cámara tienen programas muy fuertes de desarrollo de sus bases, de su fuerza laboral, en diferentes áreas, desde tecnologías, y si no tecnología pura, áreas que dependen de plataformas tecnológicas para poder funcionar. Y los procesos se han vuelto mucho más sofisticados, mucho más complejos. De hecho, ese sector, en cuestión de 2 meses, había migrado prácticamente un 90 o más del porciento de todas las posiciones que hay en el sector a nivel de teletrabajo, ¿verdad? Y las operaciones que no pudieron moverse al 100% es porque sus procesos y la complejidad de esos procesos, que también requieren altísimos esquemas de seguridad, pues no hacían posible migrar circuitos completos y sistemas completos a un esquema del teletrabajo en un tiempo tan corto. Versus otras latitudes donde, por ejemplo, la India, por ejemplo, Filipinas y algunos países de Europa, que no pudieron moverse tan rápido. Y entonces la generación de nuevos empleos por crecimientos orgánicos de estas empresas de huella mundial, de mucho reconocimiento, pues ha quedado también como una oportunidad para Costa Rica y por eso ese crecimiento. Pero cuando hablamos de formación, por ejemplo, Sykes tiene una academia de inglés que es muy reconocida, que no es una academia para aprender a hablar inglés, es una academia que habilita a las personas que vienen por un trabajo que no tienen ese nivel de inglés necesario o suficiente para entrar a ese puesto de trabajo, les permite en un proceso de 1 mes, 2 meses, 3 meses o hasta 5 meses, de forma intensiva de lunes a viernes, poder avanzar, cerrar la brecha y tener un trabajo. Y la empresa abre este programa en el 2007, se consolida y hoy tiene más de 13 mil personas admitidas, pero también tiene una academia técnica. Ahora, la academia Sykes de inglés desarrolla y habilita para el empleo a quienes están afuera. La academia técnica,
que tiene más de 5.000 personas graduadas desde el 2004. Y aquí estamos hablando de procesos de redes de computadoras. En los últimos 5 años ya metimos también desarrollo de software, metimos temas de ciberseguridad, metimos temas. Este año comenzamos con temas, el año pasado con temas de RPA, ¿verdad? Robots informáticos. Y son aprendizajes que también hemos tratado de recoger. IBM hace lo suyo también, y ya Alberto nos contará por su lado, Emerson y otras empresas del sector. Y estamos nutriendo a Lina para que los programas y las certificaciones de ciclos cortos, y aquí estamos hablando de 3, 4, 5 meses, de una forma intensiva, puedan replicarse, ser replicados por el INA. Y si el INA no tiene el instructor, no tiene la cantidad de instructores para formar esos cientos o miles de personas que necesitamos en el mercado, pues entonces don Alberto pone 1, 2, 3 instructores, yo pongo 2, 3, 4 instructores, Emerson pone 2, 3, Potenangamer pone 2, 3, y entre todos vamos construyendo. Porque de nuevo, aquí el reto que tenemos nosotros, y voy a marcarlo en rojito y ponerle una rayita abajo, es que la oferta de mano de obra calificada tiende a ser atendido por muchos años a ser menor que la demanda que genera la industria. Entonces, cuando la demanda es mayor que la oferta, es lógico que las empresas que tienen un músculo financiero más fuerte hagan mayores apuestas en sus esquemas de compensación y beneficios. Y entonces ponen más dinero sobre la mesa, lo cual, desde una perspectiva de libre mercado, hace el sentido, todo el sentido del mundo. Pero desde una perspectiva de sostenibilidad, otra palabra que quiero subrayar acá y poner en rojito, ¿verdad? Desde la perspectiva de sostenibilidad, a largo plazo, para que nuestro país, que tiene una historia de 25 años de servicios corporativos, pueda tener 25 años más rebosantes hacia futuro, debemos de generar el capital humano suficiente para absorber las demandas actuales y las demandas futuras. Y por eso lo que plantea doña Lisbeth es tan importante, de empezar desde etapas muy tempranas con el inglés. El otro día reflexionábamos y decíamos, bueno, hace 25 años cuando comenzamos, o más de 20 años cuando comenzamos, muchos de nosotros, de nuestros hijos que ni siquiera habían nacido, ya podrían estar trabajando, y eso pasa, ¿verdad? Pero entonces hay sí estrategias para desarrollar el personal, tanto adentro como afuera, y esas experiencias consolidadas a través de los años, generadoras de miles de empleos, de movilidad social, de un incremento en las exportaciones, de riqueza colectiva, de un mejoramiento en la economía, de la competitividad país, todos esos elementos son también buenas prácticas que podemos compartir y transformar. Buenas. Estamos pensando todos que se nos fue la señal. Ok, yo los escucho. Escucho a Alberto y a Fernando. Sí, creo que perdimos a Roy. Sí, así es. Estamos otra vez o no, creo que perdimos a Roy, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, los demás seguimos. Aquí estamos. Ok, disculpen, por favor, es parte de los problemas técnicos que suceden, pero bueno, Roy venía dando un discurso bastante interesante, creo que iba muy en la línea de lo que también Lisbeth venía tocando, pero Lisbeth, te cedo ahora la palabra con el tema de la parte, principalmente desde lo que Western Union hace y cada una de sus empresas, para irnos más basados en la pregunta. Ok, y creo que es importantísimo que recalquemos que cuando hacemos referencia a qué es lo que nosotros estamos haciendo como empresa,
es lo que, o en nuestras empresas, lo hacemos por el país y por todos nuestros empleados, y por ello la importancia del apoyo a todo lo que son zonas francas, y por eso la importancia de recordar en cómo reinventar las zonas francas para que sigamos siendo competitivos. Somos empresas, en el caso de Western Union, donde tenemos 1.300 empleados, donde uno de los grandes plus que tenemos es que pagamos los estudios universitarios. Nosotros motivamos a nuestros muchachos a que tengan una carrera universitaria. Recibimos jóvenes de 18, 19 años, recién saliendo de los colegios técnicos, que hacen su práctica con nosotros. Y me encanta contar esta anécdota, me encanta porque ha sido los momentos más emotivos en mi carrera profesional, donde he recibido llamada de padres de familia, donde nos dicen gracias, gracias por darle trabajo a nuestro hijo, lo que ustedes le ofrecen de salario, ni mi esposo y yo juntos toda la vida hemos podido generar eso para nuestro hogar. Y saber que hacemos un cambio en la economía de los hogares costarricenses es simplemente fascinante, porque además vienen muchachos que uno diría, bueno, tal vez vienen muy junior, muy inexpertos, o demás, y hacen un trabajo, como te decía anteriormente, fabuloso, pero queremos que estudien. No queremos que porque llegan y encuentran un buen salario, ahí se quede su carrera educativa. Y los invitamos entonces a que lleven estas carreras, que van desde contabilidad, administración de empresas, motivamos las carreras STEM, porque definitivamente todo lo que es el mundo de la tecnología es el que es el futuro, y no importa en cuál área te vayas a desarrollar, la tecnología la van a desarrollar. Invitamos a que si vienen con un inglés que tal vez su nivel no es tal vez necesariamente lo más fluido, no lo sepan escribir bien, nos motivamos a que también tomen clases de inglés, también de portugués, de francés. En el caso de nuestra empresa damos apoyo en 8 diferentes idiomas, por lo tanto es diferentes oportunidades en los idiomas a los que los invitamos a que puedan participar. Damos cursos de todo lo que son las habilidades blandas, todo lo que es el tema del liderazgo. Hay gente que tenemos buenísima técnicamente y que queremos darle una posición de supervisión o una gerencia, pero no saben cómo trabajar con gente. Entonces, ¿cómo los desarrollamos también para que sepan trabajar mejor con la gente? ¿Cómo pueden tener también esa presencia ejecutiva para que cuando están presentando puedan hablar con cualquier persona en corporativo y puedan vender bien el trabajo que están realizando? También los estamos desarrollando en esas áreas, todo lo que es el tema de robótica. Vino una visita el CFO a Costa Rica y estábamos presentándole el laboratorio que habíamos abierto con muy poco budget, ¿verdad? Pero queríamos mostrar ese valor agregado que podíamos dar, que tal vez no se estaba invirtiendo todavía ahí. Generamos ahorros en otras áreas y empezamos a trabajar en desarrollar robots hechos en casa por nuestros empleados. Y decía el CFO, pero todos estos muchachos, donde los veía tan jóvenes, ya son ingenieros en sistemas. No, no, señor, o sea, no, ni siquiera han entrado en ingeniería o llevan un año de ingeniería. Se les enseñó acá internamente y hoy están construyendo los robots que usted está viendo aquí funcionar. O sea, simplemente fascinante. O sea, y ahí volvemos un poco a lo que te decía. La capacidad que existe en todas estas nuevas generaciones para aprender lo que antes tal vez tomaba 2 años, en 6 meses estos muchachos lo están realizando, y no podemos perder esa oportunidad de hacer este tipo de inversiones. Ver como en esta, precisamente en esta conferencia que estamos teniendo ahora, el interés, que nosotros no nos vemos como competidores, ver quién te robo, quién te quito y cómo lo pongo, es cómo juntos vemos cuáles son esos huecos de conocimiento que hay en el país e invertimos en ello. Yo pongo a este profesional, yo pongo a este profesor, nosotros pagamos este curso y nos preocupamos que los profesionales de todas las empresas estén participando. Porque acá ya no solo representamos a la empresa que somos parte de, somos parte de Campstack, nosotros representamos a un país. Nosotros queremos que Costa Rica brille con el brillo que merece, por todas estas nuevas generaciones que están haciendo trabajos estupendos, además combinado con las generaciones más viejitas, parte todos nosotros los que tenemos más de 20 años en este negocio, donde aprenden sobre nuestra experiencia de cómo hemos ido colaborando para que este negocio y todo esto se desarrolle en el país, con toda esa energía, pasión, cambio, inteligencia, chispa que ellos traen, y que hacemos una combinación perfecta para poder hacer que el país pueda ser apreciado a nivel del mercado internacional de una mejor forma.
Claro. A mí me emociona escuchar tantas cosas positivas que generan empresas como ustedes, y sin duda que todo es valor agregado para quienes trabajan en este tipo de empresas. Don Alberto, cuénteme un poco de lo que desarrollan en IBM y luego seguimos con Fernando. Claro. Bueno, por supuesto es muy importante que la empresa privada y el sector educativo tengan alianzas productivas. En el caso de IBM, nosotros, bueno, se desarrolló el clúster de ciberseguridad en Costa Rica el año pasado oficialmente, bueno, los clústers ya hay otros. Este es, por supuesto, donde se une la academia, el gobierno y la empresa privada para desarrollar una rama específica. En el caso de ciberseguridad, IBM es la empresa privada líder, digamos, en ese clúster y ha tenido muy, muy buenos resultados en el último año que ha estado funcionando. Entonces participamos en esa parte. Después tenemos múltiples programas para enfocados en impulsar las carreras STEM. Una plataforma que se llama OpenPTech. Esta no es para Costa Rica, es global. La plataforma está disponible en inglés, en español y en portugués. Es 100% gratuita, cualquier persona la puede usar. Y lo que hace es, bueno, se enfoca en estudiantes entre los 14 y 20 años y los profesores también para desarrollar el aprendizaje de nuevas tecnologías como es cloud, como es inteligencia artificial y ciberseguridad. Esta es una plataforma disponible globalmente para cualquier persona que la quiera usar. También tenemos el programa escolar PTEC. Este ha tenido un impacto grandísimo en Estados Unidos y se ha ido desarrollando en Latinoamérica. Lo que se busca es trabajar con los colegios para transformar los planes de estudio y agregar temas críticos del sector. En la parte de nuestro lado tecnológico o otros que sean necesarios para los estudiantes que lo van a llevar. Y ya hemos estado trabajando con el ministerio y tenemos la esperanza de que este año ya transformemos y tengamos la primera escuela PTEC en Costa Rica y poder desarrollarlo a muchas más. Otro programa importante es nuestro programa de Cyber Day for Girls, que es a donde mujeres específicamente estudiantes, las traemos a que conozcan más a fondo la carrera de ciberseguridad, para que conozcan esta área que no es como más novedosa, no hay mucha gente que conoce y que va a tener muchísima oportunidad en el futuro. Ya hemos tenido 500 niñas participando y en esta misma línea, muchos de los programas que hacemos en IBM son enfocados a mujeres en tecnología. Estamos tratando de cerrar esa brecha que hay entre las mujeres participando en las carreras tecnológicas, porque tenemos una gran oportunidad ahí. Y yo creo que volviendo a algo que dijo Lisbeth, tenemos que llegar a los estudiantes cuando están jóvenes, pequeños, cuarto, quinto grado. Cuando ya una persona salió del colegio, ya sabe lo que quiere estudiar. Ya quieren ser abogados o doctores. Hay que abrirles el mundo de tecnología desde que son niños y cuando ya no se han decidido por estudiar psicología o cualquier otra carrera. Por supuesto, necesitamos profesionales en todas las áreas, pero estamos teniendo mucha demanda en la parte tecnológica y no tantos profesionales. Entonces, si desde niños les damos a conocer las oportunidades que hay en esta área, entonces ya empiezan a interesarse más por eso y empezamos a tener, aunque sea un poquito mediano plazo, más profesionales en estas ramas. Claro, por supuesto. Fernando. Sí, no, muy similar a lo que nos han comentado nuestros compañeros y Lisbeth. Creo que en Procter, tal vez para agregar algo diferente, es cómo el desarrollo de talento también a lo interno también ha evolucionado conforme ha evolucionado nuestra operación en Costa Rica. Les comento, al principio en el 99, cuando llegamos, la estrategia era consolidar, ¿no? Traigámonos estos procesos, consolidémonos en una ubicación. En el caso nuestro, nos trajimos los procesos contables de la operación de Procter en las Américas, y de ahí que la necesidad nuestra era invertir en tema de inglés, obviamente, y en el tema de algunos
procesos contables propios de Norteamérica, como US GAAP. Entonces ahí hubo alianzas con gobierno, con CINDE, trajimos a la mesa una herramienta, un programa que se llama Herramientas para el Éxito, que se lo heredamos a CINDE. Es un programa de becas para chicos y chicas en colegios técnicos en el idioma inglés, con profesores top, y de ahí salen chicos becados con un excelente inglés que muchos de nosotros contratamos luego. Y US GAAP ahora forma parte de un curso también en varios colegios técnicos. Entonces fue como al inicio, ¿no? Luego, conforme fuimos trayendo más procesos, ya empezamos con todo lo que es el tema de estandarización, ¿verdad? Y optimización, que ahorita estamos en esa etapa, ¿no? Con todo lo que es robotics, smart automation, en donde la inversión ha sido mucho en la parte técnica con algunas plataformas virtuales como Ignite, My Learning. Entonces, por ahí todos los trabajadores pueden accesar gratuitamente todo este tipo de upskilling efforts. Y transversalmente está todo el tema de habilidades del nuevo milenio, ¿no? Tema de liderazgo, comunicaciones, trabajo en equipo, comunicación, entre otros. Recientemente estamos viendo como un shift en nuestra evolución a convertirnos en un hub de innovación, de creación. Es decir, cómo podemos no solamente estandarizar, despedazar, ¿verdad? Estandarizar y optimizar, sino también cómo podemos crear algo completamente nuevo y distinto, disruptivo para el negocio. Entonces ahí ya estamos pensando en design thinking, en agile methodologies, ciertos procesos y sistemas que nos permiten esa forma de operar de forma creativa e innovativa. Entonces ahorita también estamos con un esfuerzo en eso. Eso es lo interno, y obviamente externamente pues tenemos alianzas con gobierno, con academia, ¿no? Para llenar esos gaps. El ejemplo de Lina es uno, ¿no? Que también lo hemos trabajado a través de CAMSCAT. Pero a grosso modo es eso. Y tal vez como para finalizar nada más, ahorita estamos con una inversión muy interesante que tiene que ver con todo el tema del autismo. Estamos en un proceso de reclutamiento, ya vamos por la tercera edición, donde estamos contratando gente dentro del espectro autista, dentro de nuestro programa de equidad e inclusión, ¿no? En el país hay más del 1% de la población está dentro de este espectro y la gran mayoría, casi el 90%, se encuentra desempleada. Entonces nuestra meta es lograr tener ese 1% representado de nuestra población, que son como 1.600 empleados hoy en día. Y ellos forman parte de un equipo de automatización de procesos. Son colaboradores increíbles. Son genios para mí, la verdad. Y es un programa que ha resultado súper exitoso, no solo para el negocio, sino para ellos y sus familias también. Entonces también hacerle un llamado a la industria, al sector, a otras compañías para que conozcan de esos esfuerzos y se unan a este tipo de iniciativas también. Perfecto. Sector de servicios corporativos de alta tecnología. Ya lo dije bien para que Roy no me regañe. Señores, se me está acabando el tiempo, así que les voy a regalar 2 minutos nada más, por favor. 2 minutos para que hagan un cierre. Les agradezco muchísimo el tiempo y desde la República seguiremos ayudando e impulsando este sector que es vital para la reactivación económica y el crecimiento de Costa Rica. Don Roy, por favor, empecemos con usted y luego continuamos como veníamos en la misma lista. Gracias de nuevo, Fabio. Bueno, yo creo que el llamado más importante es uno a la población para que sigan creyendo en que las empresas multinacionales adscritas al régimen de zona franca son empresas que generan mucho valor a Costa Rica, mucho. Es un error decir que las empresas, o pensar que las empresas, esas empresas no aportan esos impuestos, porque se aporta, se exonera únicamente en aquello que es fundamental, pero en todo lo demás se aporta. Y aquí estamos, también tenemos que considerar que el modelo de zonas francas no es único de Costa Rica, el modelo de zonas francas está en todo el mundo. O sea, nosotros estamos compitiendo contra grandes geografías, contra grandes países, contra países que tienen trayectorias comerciales que nos llevan muchísimo por delante cuando hablamos de Europa, cuando hablamos de Asia. Pero nosotros en Costa Rica o en América Latina, Costa Rica tiene un lugar de privilegio. Entonces, sigamos creyendo en los aportes, en el crecimiento económico, en la movilización social, en las inversiones, en educación para fomentar el bilingüismo.
para fomentar el conocimiento de tecnologías, conocimiento de otras ciencias como las ciencias de datos, las ciencias contables, donde nuestros servicios hacia los mercados mundiales generen cada vez un mayor valor y entonces, comparados con otras regiones que vienen detrás de nosotros, siempre vamos a tener una diferencia y un espacio importante que nos va a alcanzar. Aún cuando, y lo mencionó don Alberto, aún cuando la tecnología y la robotización de los procesos venga a traducir esas tareas de bajo valor dentro de procesos informáticos, nosotros, por el conocimiento avanzado que vamos y seguiremos construyendo, no caeremos dentro de esa pérdida de trabajos, sino que más bien requeriremos cada vez más gente para poder ponerlos en esos procesos de mucho más complejidad. Vamos hacia la sostenibilidad en el largo plazo y entonces contar con alianzas público-privadas, contar con la participación del INA que finalmente suelta las amarras, y aquí damos gracias a diputados y a todas las partes que han hecho posible esto para que Costa Rica siga desarrollando su talento y para que los jóvenes crean en esta posibilidad que da el sector a través de tener una segunda lengua, a través de generar conocimiento en tecnologías. Y muy importante, cerrar brechas, no solamente en aquellas brechas donde hay mucha deuda como equidad de género, sino también en esos sectores tan silenciosos, tan ocultos, tan distantes como han sido los sectores neurodiversos. Ya qué importante lo que menciona Fernando, 1% o más de nuestra población tiene algo de neurodiversidad. Esto es inclusión, esto es sostenibilidad, esto es buscar construir país cada día. Y no solamente pedimos a la opinión pública cambiar un poco su mentalidad en ese sentido, sino que las empresas privadas de todas diferentes industrias se sumen siempre a construir en positivo a la par de las entidades gubernamentales para tener siempre un espacio en donde invertir y crecer más como país. Gracias, Roy. Lisbeth. ¿Qué les puedo decir? Hasta que se me pone la piel de gallina de escuchar a Fernando hablar sobre estas oportunidades que están dando a personas con autismo para que puedan ser parte del sector laboral de Costa Rica. Y ese es el ejemplo que tenemos que también seguir otras empresas que no hemos llegado ahí, aunque somos parte, trabajamos mucho alrededor de los temas de diversidad, equidad e inclusión. Esto es simplemente fascinante. Y se me ocurría, Fabio, que la manera en que me gustaría hoy concluir es diciendo que esta historia no la deberíamos de estar contando nosotros como parte del grupo de liderazgo. Esta historia la tienen que estar contando nuestros mismos empleados. ¿Por qué no buscarlos a ellos? ¿Por qué no buscar a esos jóvenes y que salgan en la República contándoles cuál ha sido su experiencia, cómo ha cambiado sus vidas el ser parte de estas transnacionales, cómo es que realmente estamos conociendo sobre un montón de temas que antes no hablábamos, sobre la preservación de nuestros mares, de la limpieza de nuestros parques, de tener compañeros con autismo, en nuestro caso en Western Union, la oportunidad de trabajar con personas que tienen síndrome de Down y todo lo que han traído para nosotros como compañeros de trabajo, donde creemos que a ellos les damos la oportunidad y son ellos con su experiencia los que vienen a hacer un cambio de vida súper positivo para nosotros y a la vez para nuestras familias. Entonces, este cambio que se necesita es esto que vos estás haciendo por medio de este conversatorio, es increíble y aporta un montón, pero es algo que tenemos que seguir asegurándonos de que se escuche para que el pueblo costarricense, para que nosotros podamos ser esa voz unida diciéndole al gobierno: hay mucho en lo que todavía tenemos que seguir trabajando, han hecho avances, han colaborado mucho, pero somos un pueblo que se nos escucha, donde veamos a todos estos jóvenes, a todas estas personas que tienen verdaderas oportunidades de hacer cambios importantes en sus vidas. Gracias, Lisbeth, excelente comentario, y así lo haremos. Vas a ver que así lo vamos a hacer. Don Alberto, un cierre. Claro, primero, gracias por el espacio para compartir hoy. Bueno, se dice que la vida media de una habilidad técnica aprendida desde 5 años o menos.
¿Cómo hacemos para mantenernos actualizados? ¿Cómo hacemos para seguir siendo relevantes? Y esto depende de a dónde vamos a enfocar la educación y los esfuerzos. Enfoquémoslo en los sectores de alto crecimiento, enfoquémoslo en idiomas, a donde estamos viendo la mayor demanda. Y nosotros como empresa privada hagamos nuestra parte. ¿Cómo inundamos el mercado de esas habilidades que todos desarrollamos internamente? Tenemos academias para diferentes áreas. ¿Cómo hacemos para compartir, como explicaba también Roy, con el mercado, para tener tantos profesionales que no tenemos que luchar por el mismo entre empresas y seguimos creciendo a la velocidad que quisiéramos? Y que no haya que buscar otros mercados porque Costa Rica no tiene suficientes profesionales para llenar esas posiciones. Ese es mi comentario hoy. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Te he dejado de último en todos los ratos, Fernando, pero bueno, el que cierra dice que tiene siempre algo de mayor valor después que decir porque tiene todo el análisis. Y con poco tiempo. Yo quiero cerrar con tres consejos para aquellas personas que anden buscando trabajar en una multinacional del sector que hemos conversado. Uno, el tema de un segundo idioma es importantísimo, ¿no? Y no solamente un inglés de emergencia, sino un segundo idioma de emergencia, sino un buen segundo idioma conversacional escrito. Segundo, además del background académico o la carrera, ¿verdad?, cursada, es importante que vengan también con un plus, y ese plus es la parte de IT, la parte digital. Hacia eso nos estamos moviendo en el sector. Y tercero, dentro de todas las habilidades blandas que podamos mencionar, una que es crítica es el tema de comunicaciones. Saber comunicarse bien es crítico, no solo para ingresar a laborar por el tema de la entrevista de trabajo, sino para poder crecer dentro de la compañía. Entonces, con eso quería cerrar. Muchísimas gracias. Perfecto, la verdad que ha sido una hora y piquito muy interesante en todo este análisis de lo que ha significado las oportunidades, la forma de reinventarse, hablar del bilingüismo, hablar de las capacidades que se necesitan en temas de alta tecnología, hablar del modelo de zonas francas, pero sobre todo esto al final se engloba en el tema que para mí es el más importante hoy por hoy en el país, que es el empleo. Así que les agradezco mucho el tiempo, tanto a Lisbeth como a ustedes tres señores, y vamos a seguir conversando, vamos a seguir estando acá para explicarle a los costarricenses que el modelo sirve, que el modelo existe y que también tiene que depender mucho de mí, de lo que yo quiero hacer para estar en alguna de las empresas que forman parte de este sector. Muy buenas tardes, estamos conversando y cualquier cosa sigan con La República, informándose en nuestras redes sociales o en www.larepublica.net. Muy buenas tardes.